Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Miren, estamos revisando esta plantita, es variedad Frido. Tuvimos un problema de vellozo justo en el Valentín americano, hoy 17 de marzo. Estamos revisando cómo prácticamente todo está activado, se nos están viendo tallitos bastante largos, de buen tamaño. Botón también está bastante grandecito, ¿sí? Y hemos logrado nuevamente reactivar esta plantita, se está en el sector de Santo Domingo. Estamos aplicando lo que son los días lunes de activación de yemas por Bloom Maxim y los días viernes lo que es AmiBloom y AlgaBloom. ¿Qué hace AmiBloom y AlgaBloom? Es engrosar los tallos, ¿sí? Que todos los tallos vengan parejos, que vengan de buena calidad para poder exportar ahí en estos momentos difíciles, ¿sí? Esto viene manejado con todos los productos de biorrecador, como pueden observar. Son tallos bastante largos y sobre todo con muy buen grosor. Sí, aquí se trabaja el plan de Bioecuador para control de enfermedades, activación de yemas, mejorar lo que es la deformidad y tamaño de botón. Sí, soy Jimmy Burbano. Para cualquier cosa, búscanos siempre en redes sociales. Nos encuentras en todo lo que es Facebook, Twitter, Instagram y ahora ya tiene otros canales tutoriales de YouTube. Como pueden apreciar, aquí tenemos tallitos que superan el metro, metro 30. Como podemos ver, tenemos un buen motor. Entonces ya sabes, si necesitas recomendaciones para tu cultivo de rosas, no dudes en llamarnos. Un buen día a todos, amigos. Qué gusto. Chao, chao.